Bonne année! Bonne année! Oh, tu m'as fait. 1, 2, 3. Bonne année! Bonne année, Léna. Bonne année, bebe. Voilà, je te souhaite. Je te souhaite le meilleur. Que tu t'aimes. A ti también, igualmente. Si, igual. Y tú, ¿qué tal el inicio de este año? Pues me enfermé el primer día del año. Estamos solteros. Hace mucho frío. Sí, hace frío. El inicio del año es un poco triste, pero hay las puertas abiertas de la Alianza Francesa. Uh-huh. El 28 de enero. A las 10. A las 10 empieza el evento y el programa es el siguiente. Okay. Habrá una cabina de fotografía para un concurso para ganar una beca para estudiar en la Alianza Francesa. Chido. Vamos a compartir las fotos y después la foto que consigue el más de like, la persona ganará una beca. Después habrá también un taller de francés gratis para los principiantes. También habrá una grande conferencia. Grande, gigantísima. Una mega giga super sí, cool. Sobre el lenguaje de los jóvenes en Francia. Con dos conferentes. Conferencistas. 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 Sí, nosotros. Y vamos también a organizar crepas y cortometrajes para las puertas abiertas. Entonces les esperamos para este gran evento y pueden hablar de eso a todos sus amigos que quieren descubrir la Alianza Francesa, el francés. Y Lena, la citación. Creo que es el momento de la citación, Lena. Ok, la citación. Entonces me voy. No, jingle. Ah, jingle. Jingle. Juliette, tu me manques. Première citation de l'année de Victor Hugo. Saluons ensemble cette nouvelle année qui vieillit notre amitié sans vieillir notre cœur. Voilà, de l'amour. Ouais. Arrête de faire ça, c'est pas beau. Voilà, maquilleuse. Bah, bonne année. J'ai pas dit de blague là. Moi non plus. Eh bien, espérons de ne pas faire de crise cardiaque. Bon, on fera pas de blague cette année, voilà. Pas de blague. El pasado lunes empezó. Empezó. El proxi... Maquilleuse. Alors. El pasado lunes empezó en la Alianza Francesa un taller laboratorio de teatro con una actriz francesa, Marina Navo, que va a trabajar durante toda la semana hasta el próximo lunes sobre el choque teatral del idioma francés y del idioma español. Estamos experimentando básicamente el choque creativo que representa el tener que lidiar con un idioma completamente ajeno al tuyo. Es que sean dos culturas distintas nos aporta mucho, tanto para Mami como para nosotros. Y por lo mismo hemos creado algo muy padre hasta ahora en tan poco tiempo. Mami nos tiene como en un proceso muy dinámico. Y el contacto constante con un idioma diferente te obliga a tener que modificar todo. Le workshop qui est pour moi intéressant, c'est comment je peux communiquer les intentions d'un travail qui est très multilingue et très technique. Mon espagnol n'est pas très très bon, même s'il me comprend quand même, c'est pas très bon. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est comment une pédagogie par le langage corporel peut se transmettre. Voilà.